la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. En Leopoldo Fernández, tres catines. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Lanamina. Tercer ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. Sí, está usted hablando con el licenciado José Candelario Trepatines. Sí, claro, mire, óigame, sí, yo estoy dispuesto a defenderlo. Pero dígame primero cómo fue el incidente. Sí. Ajá. Él le dio una bofetada a usted. Y entonces usted ripostó con una puñalada por la espalda. Sí. No, imagínese, viejo, imagínese, pero si lo atacó a traición, yo no sé de qué manera voy a poder defenderlo de... Dígame una cosa, ¿qué cantidad de dinero tiene usted para mí? Quiero decir, para la defensa, sí. ¿Cuánto? ¿100,000 pesos? Ah, no, ni hablar. No, usted está en la calle ya. Sí. Claro, mire, usted lo que tiene que declarar es que el individuo maliciosamente se dejó caer de espaldas sobre la punta del cuchillo. Sí. Él tiene que ir entonces a la cárcel por intento de daño a la propiedad, porque el cuchillo es su propiedad. Sí, claro. Ah, el hombre murió de la puñalada. Bueno, mejor, claro. Porque ya él se buscó la muerte por imprudencia temeraria. Sí. Sí, yo iré a su casa. ¿Cómo? Ah, está en la cárcel. Sí. Bueno, yo de todas maneras paso por ahí, ¿cómo no? Con mucho gusto, sí. ¿Usted tiene el dinero en la cárcel o en la casa? Ah, sí. Bueno, yo paso por su casa. Ok, yo. Sí, vamos a ver para la vida ahí. O sea, me verán la vida. Caballero, esto es tremendo. ¡Adelante! Buenas tardes, mi querido licenciado. Muy buenas tardes. Para mí ha sido una gran satisfacción. Ya pasaron, ya pasaron. Nosotros la tenemos encima, como quien dice. Sí, ya estamos en el mes de agosto. Con permiso, me voy a sentar. Sí, puede sentarse, cómo no. Bueno, ¿en qué podría yo serle útil, servirle a ustedes? Verá usted, mi querido La Parte, nunca bien ponderado, así de distinguido. Sí. Aguanta, que primero hablo yo. Mire, señor licenciado. No, este asunto lo voy a arreglar. Señor, yo lo voy a arreglar. Sí, pasa la voz. Porque esa pelea de perro no se la admito yo aquí en el bufete mío. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Quién es usted, señora? Yo, la señora de este. Sí, ¿y usted quién es, chico? ¿Y qué voy a hacer? ¡El esposo de esta! Ya lo sé, pero dígame el nombre suyo. Ah. El patronímico suyo. El patronímico mío es... Sí. Patagonio, Tucumán, Iván Domeón. Está bien. ¿Y el nombre de la señora? Es Celia Primavera. ¿Cómo? Celia Primavera. Primavera. Sí, no se me nota. Bueno, ven acá. ¿Y qué problema es el que tienen ustedes de Patagonio? Ni casi nada, che viejo. Que esta pibe yo no he casado. Sí. Y ahora pretende que yo trabaje para mantenerla. ¡Ah! ¿Y qué quieres? ¿Que yo siga trabajando de empleada, sobándome el lomo para que tú vivas de manganzón? ¡Ah! ¿Y qué pretendes vos? Oh, ¡que sea yo el que me reviente trabajando! ¿Para que tu mamá se lo coma todo? ¿Ah? ¡Ah! Pero ven acá, momento. La mamá suya vive en la misma casa, la mamá. ¡Sí, che viejo! Sí. Y yo me casé con ella porque me había dicho que era huérfano. ¿Huérfano? Sí, y que necesitaba casarse porque estaba solita en el mundo. ¡Es incierto! Yo te dije que estaba en el cementerio. Bueno, pero usted le dijo que estaba en el cementerio. Y si le dijo que estaba en el cementerio, ¿no le quería decir con eso que estaba muerta su mamá? No. Yo le dije eso porque mamá va todos los días al cementerio a ponerle flores a abuelita. Sí, pero quiero que sepa una cosa. En cuanto nos casamos, salió del cementerio la vieja. Sí. Y se coló en la casa. Ah,
Imagínese nada más el susto que me ha dado, porque yo creí que se trataba de un fantasma. Sí, es verdad. Bueno, sí, porque para usted esa doña era difunta. ¡Sí, bueno! Difunta, sí. Y la señora, la mamá de ella, ¿ha seguido yendo cotidianamente al cementerio? No ha vuelto al cementerio. No. Ni un día más, señor licenciado. Entonces, perdóneme, señora Primavera, pero hay un buen engaño. Un buen engaño. Bueno. Usted vaya una mentirita piadosa, sí. Hasta el momento que pudiéramos decir, pero ha habido engaño. Bueno, sí, pero es que para los hombres la mujer resulta una carga pesada. Y si usted antes de casarse le anuncia a una suegra, ¡ay, la dejan a una plantada! Sí, sí, es verdad, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el hombre vaya, se monta en el avión del matrimonio con la esposa que resulta, vaya, un maletín de mano. Pero la suegra, óigame, la suegra es un baúl. Y en cuanto tú te haces cargo de ella, pues óyeme, es un exceso de equipaje para todo el resto de la vida, chica. Y claro, che viejo. Y si yo quiero que el maletín me cargue, ¿cómo voy a echarme a cuestas un baúl encima? Bueno, mire, licenciado. Sí. Yo lo que quiero es que usted me arregle este asunto, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Venga acá, una cosa que le voy a preguntar. ¿Qué cantidad de dinero tiene usted, por ejemplo, para mis honorarios? ¿Yo? Sí. Yo no tengo ni un centavo partido por la mitad. Oh, imagínese, entonces tú estás muerta, estás frita, mi vida, estás frita. Pa' frita. ¿Y tú cómo estás? Bueno, ¿qué dinero tienes? Sí, para vos. Sí. Lo que quieras. Sí. Mira, todo lo que poseo. Sí. Sí. Y mira, 40 pesos. Todos son tuyos. Sí, viejo, querés. Sí, 40, sí. Ahora, figúrese usted, la función mía, ¿cuál es? Tengo que elaborar. ¿Entiendes? De acuerdo con el que me paga. Tengo que defender a la señora. Pero... ¿Y qué? Y ahora, y ponga asunto de esto que le voy a decir que a usted le interesa para el futuro. Mire, el año, desde que se hizo el año, consta de 365 días. ¿Desde que se hizo el año? Desde que se hizo, vaya, sí, desde que se inventó el año. Sí. 365 días. Como nosotros los humanos acostumbramos a dormir un promedio de 8 horas diarias, eso hay que rebajarlo de los 365. Entonces ya no nos quedan nada más que 121 días del año. Exacto. De esos 121 días hay que rebajar ahora 52 domingos. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que nos queda? 69 días. 52 mediodías de los sábados, comprende que hay que rebajarlo también de los 69 que nos quedan. Entonces ya no quedan nada más que 43 días. Ahora, por los días de fiesta patria, por los de luto, Semana Santa, todo eso vamos, 28 días. Ya no quedan del año más que 15 días. De esos 15 días, rebaja 14. Por la ley de las vacaciones que te tienen que dar anualmente, ¿te acuerdas? ¿Cuánto es lo que queda, oíste, para que usted obligue a este pobre hombre a trabajar? No queda nada más que un solo día. Ah, bueno, pues yo me conformo con que este sinvergüenza trabaje ese solo día. ¡Imposible, señora! Porque ese día que queda es el primero de mayo, que es el día del trabajo. ¿Cómo? ¡Claro! ¡Si lo acaba de decir el licenciado! ¿Entonces en qué quedamos? ¿En qué quedamos? En que tenés que buscar un empleo en que te pague mucho más plata. Oye. Sí, para poder mantener el baúl de tu mamá. Y a mí. Así, que desde este momento soy tu bolso de pan. Pero a, oye. A buscar trabajo. Pero... Chao, licenciado. Ay, no me vayas. A laborar. Caballero, de que los hay, los hay. La cuestión es dar con ellos. ¡Qué barbaridad! Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue usted de esos achaques? Pero venga acá. ¿Quién le ha dicho usted que yo estoy achacoso? Bueno, pues, como siempre viene usted quejándose de que le duele algo. Ajá.
siempre tiene una sugerencia distinta, pues. ¿Como por ejemplo cuál? ¿No a veces viene usted quejarse de que le duele la cabeza, de que le duelen los pies, de que son los riñones, que los pulmones, que el hígado, que el esófago, que los ojos, que la vejiga, que... ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, sí, ciertamente. Pero de todo lo demás me encuentro, pero maravillosamente bien. ¡Qué maravillosamente bien, señor juez! Si usted ya está más para el otro lado que para este... Pues... ¡Secretario, póngase! ¡Un peso, un peso! ¡Siga, siga! ¡Un peso, hasta que llegue a 50 pesos! ¡No, no, no! Más... ¡Póngase 50 pesos de multa! ¡Ay, señor juez! Pues... Y dígame qué caso tenemos para hoy. En el acto, señor juez, un argentino que acusa a un licenciado y Tres Patines que tiene problemas con su media naranja. Bueno, pues llame usted al gaucho Pampero. Y a lo complicado en ese naranjicidio. Enseguida, señor juez. ¡Patagonia, Tucumán y Bandoneón! ¡A la voz de onda! ¡Primera! Buena presencia yo tengo, y en eso no hay confusión. Y a lo que diga me atengo. El secretario Pelón. ¡Mil pesos! Es mucho, secretario. Hombre, dos de 500. No, el peso es muy fuerte. Silencio, ¿qué le pasa? ¿No le gustó? No, si no le gustó, me lo dice. Eso no, está bien. Ah, no. Está bien. Siga llamando, secretario. ¡Lolita Siete Leguas! A la orden, señor magistrado. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rea! Buenas. ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿No tiene lengua? ¿Cómo que no tengo lengua? ¿No puede saludar? ¿Eh? ¿No puede saludar y decir buenas? Yo dije... Sí. No, usted no dijo nada. Usted ha llegado y se ha parado allá. Saca el sombrerito, se lo ha puesto. ¿Esto equivale a un saludo? No, eso no equivale a nada. ¿No? No, porque usted no es mudo. Si usted fuera mudo, sí equivalía a un saludo. Sí, pero que yo no saludo con la lengua, yo no... Usted saluda con el habla. Con usted sí. Tiene que decir buenas. ¿Cómo tengo que decir? Buenas. 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 Ya está tranquilo. No, yo no puedo. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡100 pesos! Ahora es cuando estoy tranquilo. ¿Eh? Ahora es cuando me siento tranquilo. Sí, yo lo sé. Fuiste dando la vuelta. ¿Eh? Fuiste dando la vuelta. Hasta que caiga lo que quería. Sí. ¿A qué licenciado se refiere usted, Patagonia? ¿A quién va a ser, señor juez? ¡A ese que está ahí! ¡Ese! Que me robó 40 pesos, porque me dio en un problema que tuve con mi esposa. ¿Qué? Él me dio en el problema que usted tuvo. Sí, señor. Fue mediador. No despierre la sangre de la antorcha ahogada. No puedes ni hablar, chico. Es que ya lo dijo. Nervioso. Es que cuando no hay una razón, chico. Algo que usted le ha hecho él cuando ese hombre está. No, nervioso. Señor, cuando hay una razón, óyeme, se habla por nada. No, se habla por cuando el... tú ves que se titubea. Se titubea. ¿Eh? Titubea. ¿Titú no vete? No, nada. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡100 pesos! Mira, que bien, no me entra, tiene el lodo este. Eso está muy bien. Lo que me tiene nervioso son los 1000 pesos que me puso de entrada. No. Si no le gustaron los 1000 pesos, se le sube a 2000, ¿eh? No, está bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué problema era el suyo? Con la situación que me dio. Se apareció allá con la doña de él. Señora. Un lío de que la doña quería obligarlo a trabajar y eso, ¿comprende? Y ya tú sabes. Sí, y resulta de que ahora, precisamente por los consejos que me dio Tres Patines, ahora mi mujer me puso de patitas en la calle. ¿Les parece bien? Bueno, venga acá, ¿qué problema era el suyo? Bueno, yo quería que mi señora me mantuviera y me vistiera. ¿Cómo se lo merece un tipo bonito, bien plantado como yo? ¿Y a usted no le da pena venir a este juzgado a plantearme un asunto bochornoso como ese? ¿Cómo dijo? Bochornoso. ¿Bochornoso? Señor. ¿Quién dijo? ¿Pero por qué? Dígame una cosa, ¿usted se mantiene solo? Mire, yo le voy a decir. Yo con lo que gano mantengo a mi familia. A mi señora, a mis hijos, a mi suegra. Porque esa es la obligación del hombre cuando contrae un compromiso como ese con una señora. Y bueno, y dígame otra cosa. Dígame.
cuando usted fue niño, desde que usted fue niño hasta que se hizo hombre, ¿quién lo mantuvo? No sé, me mantenía mi padre. Es una diferencia que existe entre usted y yo. Porque yo quedé huérfano y desde niño tuve que laburar todos los días. ¿Qué me dice con eso? ¿Cómo qué? Lógico, viejo, que si no fue antes, tiene que ser después. Pero alguien tiene que mantenerme, ¿no? Y dice usted que Tres Patines, digo, acá es licenciado él, ¿no? Sí, señor. Por lo menos tiene una placa que dice J.C. J.C. Tres Patines, abogado. No, abogado no, dice J.C., que equivale a la abreviatura de José Camilario. Abreviatura. Sí. Pues claro, está JC, que es la abreviatura. Sí. Y abajo dice licenciado. Licenciado y abogado no lo mismo. No, señor, no. Porque ahí dice licenciado, pero licenciado de la cárcel, ¿comprende? Ah. ¡Secretario! ¡Póngale! ¡Póngale! Ya usted puede retirarse, Patagón. Sí, ¿cómo que puedo retirarme? ¿Y los 40 que le di a Tres Patines, que dónde están? ¿Qué no me lo reintegran? En el acto. Ah, bueno. Secretario. ¡Póngale! ¡40 pesos! Usted lo va a pagar ahora. ¿Pagarlo yo? Ajá. Pero si no tengo un quinto. Ah, no, pero eso no tiene. Aquí las cosas se resuelven muy fácil. Pregúntale a Tres Patines, ¿se resuelve o no? Sí, no, lo vamos a pagar. ¡Regalero! Ya véselo. No, usted no lo paga, va para allá adentro. Sí, ya sabía yo, ya sabía yo. Bueno, Tres Patines, licenciado. Lolita, dígame, ¿qué problema es el suyo? Imagínese, discrepancia con mi consorte. Ah, así, ¿verdad? Mira lo que son las cosas. Es que yo no me daba cuenta, la veía usted distinta, la veo más delgada. Es... Sí. Yo me acuerdo que yo fui quien lo casé a ustedes. Sí, chico, sí. Nos casaste a ella y a mí hace 6 años. ¿Seis años? No. Sí. 6 meses nada más. Por eso. ¿Qué se me hace ya esos 6 años? Esto es terrible, señor juez, esto es terrible. ¿Eh? Hay quien lo aguante. Bueno, pero ¿qué es lo que quieren ustedes? Divorciarme completamente de él. No quiero estar a su lado ni una hora más. Y yo ni un minuto, ni 30 segundos. Y yo ni una hora. Esa es la mención más barata que hay por radio, 30 segundos. Muerto el can, se acabó la hidrofobia. Bueno, eso está bien. Muerto el can, el perro, la hidrofobia, la rabia. Sí. Pero no me dé un manotazo más aquí. Un manotazo más, no se lo permito. Está bien, está bien. Yo ahora se lo he permitido porque usted está en ese momento de acalorar. Sí, está bien. Bueno, si ustedes dos se quieren divorciar en este mismo momento. Sí. Así es. Tienen que darme cada uno 500 pesos. ¿500? ¿Sí? Sí. Pues aquí precisamente, mire, aquí están los míos. ¿Todos de 500? Los míos. 500, uno de 500, señor. Primero, fueron míos. Fueron míos. De 500, otro de 500. Bueno. Señor, hágame el favor, firme aquí, mire, pase la mitad, firme aquí abajo. No, no, señor. Muy bien. Mira, pues. Firme aquí, entra por aquí. Ahí abajo. Voy a poner el sombrero. ¿Eh? Por eso, aguántame aquí, Yo no sé si así fue como usted firmó la otra vez. Pero... ¿Por dónde voy? ¿Por Cancán? Pero venga acá, ¿usted firma con tres cruces o qué? ¿Eh? ¿Tres cruces? Soy católico. Ah, bien. Bueno, ya está el vínculo matrimonial disuelto. Gracias, doctor. Ya. Tú no sabes lo que yo le agradezco a usted en este acto que acaba de realizar. Bueno, yo voy a hacer una pregunta indiscreta. Sí. ¿Qué le pasó a usted, si es que se puede saber? Nada, señor juez. Que antes de casarnos, él me prometió ayudarme en los quehaceres de la casa. Y ahora quiere que los haga yo. Tres Patines, cuando se hace un ofrecimiento de esa índole, se cumple. No me embarque, no me busques embarque. No me embarque, chico.
Hombre, mira, ¿qué piensas en esto nomás? A ver. Yo me levanto a las 6 antes Miraguano. ¿Cómo? ¿Cómo Miraguano? A las 6 de la mañana. Antes Meridiano. Meridiano. Una vez. No, lo he visto, porque se dice. A las 6. ¿Me la he hecho en la sala? Sí. Hago el desayuno y le llevo un buchito de café con leche primero. ¿A dónde se lo lleva? A la cama. A la cama. Después tengo que salir y hacer el desayuno formal, que es que sirvo en la mesa y tosto el pan. ¿Y cómo? Tosto el pan. Tuesto. ¿Eh? Tuesto. ¿Tú lo haces también? No, me dice el tuesto. Sí, y entonces, ¿comprende? Voy y después salgo corriendo para el trabajo. Salgo a las 12. ¿Oíste? Vengo corriendo para la casa para hacer la comida. Hago la comida, tú sabes, sí. ¿Oíste? El potajito, el mediodía, sí. A mediodía. Ajá. Todavía yo no me he atragantado el último bocado y tengo que salir corriendo otra vez para el trabajo. Ajá. Para virar otra vez a las 6 de la tarde. Sí, pero me deja la loza sucia para que yo tenga que fregarla. Pero, hombre, venga acá, Lolita. Pero usted no puede ni fregar si quiere. No, porque se me destrozan las manos y se me ponen las uñas muy feas, señor juez. Mira. Venga acá. ¿Y en qué usted emplea el tiempo? Bueno, en arreglarme, ir al salón de belleza, a la modista, ver televisión y leer muñequitos. ¿Te das cuenta? Está viviendo de panza en la vida, chico. De panza está viviendo. Bueno, y para que me acostumbraste. Sí, acostumbraste. Bueno, le voy a decir esta patita. ¿Eh? En eso ella tiene razón. No me mal, que viejo. Es que las costumbres se hacen leyes. Sí, yo sé, está bien. Usted la acostumbró. Sí. Cuando usted se casó, seguramente que ella quería hacer y usted decía, no, mima, yo te barro la loza. Sí, yo te barro aquí. Y cuando se levantaba que iba a atender la cama, no, no, yo te la atiendo. No vivía al lado. No vivía al lado. Y ahora usted está bien, convencido. Está bien. Bueno. Voy a seguir haciendo lo de siempre. ¿Oíste? Así es que. Vaya, anula el divorcio y cásanos otra vez. Bueno, sí. ¿Eh? Pero ahora cuesta más. ¿Por qué? Sí. Cuesta 1,000 pesos cada uno, 2,000. ¡Ay! 2,000. Aquí tiene 2,000, señor juez. Aquí está. Vaya. Aquí están los míos. Y ustedes venían preparados, uno de 1,000, uno de 500, uno de 500, uno de 1,000, uno de 1,000, ¿eh? Bueno, mire, hágame el favor, usted firme aquí. Sí, bueno, doctor. Sí. Sí. Ya. Y ahora usted firme aquí. Una sola vez, con una No, pongo ítem, debajo de donde había firmado. Sí, bueno, si es que ya anulado el divorcio, están casados nuevamente. Casados, gracias a Dios, sí. Bueno, y Dios quiera que así sea para toda la vida. Gracias, señor juez. Bueno, corazoncito, y ahora nos vamos porque tiene que lavar la ropa sucia y limpiar la casa, así que vámonos, corazón. ¡No, mi vida! ¡Esa tarea la jala tú, chica! ¡Esa la jala tú, chica! ¡No te olvides! ¡No! ¡Siéntelo, amigo! ¡Usted ve, señor juez, cómo se niega a ayudarme! ¿Y usted qué quiere que yo haga? ¡Que lo obligue por la ley! ¡No, a mí no me obliga por una ley, ni este, ni nadie! ¿Cómo que no? Divorcio otra vez, chicos. Yo pago lo de ellos mismo. ¡Atención! Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! La costumbre se hace en leyes, pero hay hombres que al casarse, sí, lo que hacen es contratarse y trabajar como bueyes. Mira. Y aunque le parezca atroz, es para mí muy sencillo. Sí. Llegar a ser picadillo, plátano frito y arroz. ¡Ay, no me digas! Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. En Leopoldo Fernández, tres catines. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Tercer ejecutivo, Jesús Alvarino. Dirección, Sergio Peña.
Fonseca. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted de salud? Hoy me siento de lo mejor, gracias a Dios. Cuánto me alegro, señor juez. No sabe lo feliz que yo me siento cuando lo veo saludable a usted. No me diga. Porque, sinceramente, cuando a usted le duele algo, es como si me doliera a mí. Porque yo le tengo a usted un cariño tan grande, señor juez, que si... No sea tan hipócrita. No se mande, señor juez. No me mande, ¿no? Eso es hipocresía suya. Póngase 100 pesos de multa. Ya empezamos, póngase 100 más. Está bien, señor juez. Pero le está bien 50, para que sean 250. Sí, ya está. Ah, bueno. Y vamos a ver qué caso tenemos para hoy. Tres personas que se disputan la posesión de un niño. ¿La posesión de un niño? ¿Un niño de verdad? No, de un niño de pecho. Ven acá, secretario, y un niño de pecho no es un niño de verdad. Perdona, señor juez, es que no lo entendí bien. Bueno, hágame el favor de llamar a los complicados en ese niñicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Nananina, como todos los días! ¿Nananina? ¿Qué es eso? Ay, señor juez, que es que me avisaron así de pronto y usted sabe que yo soy una persona que me gusta cumplir la ley. Y no me dio tiempo a arreglarme. Oye, me está... ¿Qué? No, nada. ¿Ah? Nada. Siga llamando, secretario. Párese ahí. Aquí. Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. ¡Presente! Hola, señor juez, tanto tiempo sin verlo, ¿eh? Sí. Tanto tiempo sin verte. Anda, no te tapes la cara con la bufanda. ¡Oh! Ya. Me gusta la zarzuela. Mucho. Mucho, ¿verdad? Muy bonita, muy bonita. Y muy buena. ¿Usted se refiere a esa que se come de... Las dos. Así, la zarzuela que va uno al teatro a verla. Y la otra zarzuela. A mí me gusta mucho la que se hace. No, a mí la otra. A mí la esa. ¡Oh! Secretario, póngale 250 pesos de multa a Rudecindo. ¿Por qué? Que me va a obsequiar con una zarzuela. No, bueno, no, usted no va a comer, el que va a comer soy yo. Sí, y párese ahí, cállese la boca. Sí, señor. Siga llamando, secretario. José Candelario Tres Patines en la reja. Eso digo yo, en la reja. ¿Qué hace que salga en la reja? Sáquelo, vigilante. Pase para acá, Tres Patines. Más tremenda esta, chico. Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? ¿Qué es lo que hacía usted ahí en la reja? No, chico, llegué por la mañana temprano. Suprímame, chico. Sí. Que llegué por la mañana temprano, vaya, más cumplimentoso que nunca, ¿te das cuenta? Más cumplidor que nunca. Sí, te diste cuenta de eso. No, señor, ¿y qué le pasó? Nada, saludo entonces a Rigoletto y a Terecio que están tomando café enfrente. Y ahí mismo me dijeron, acompáñeme. ¿Sí? Yo creí era para cantar alguna canción o algo, creí yo, acompáñame. Y lo traje. Y le dije, ¿es el primo o el segundo? Y me lo digo, ¿verdad? Y lo metieron a la... Y me han metido ahí en la reja. Sí. ¿Hay alguna orden de detención contra Tres Patines, secretario? Permítame, déjeme ver. No, ninguna, señor juez. No sé. Mira esto, chico, me han preso arbitrariamente. Chico. Bueno, está bien, Tres Patines, se tomará en cuenta eso. Pero total, es lo mismo porque seguro que hoy usted es el acusado. ¿Y yo? Sí. El acusado yo decís vos. Yo suplico al señor juez, ¿sí?, de una manera cóngrua. ¿Cómo? Que hágame el favor de retirar el sofacto esas palabras. Palabras diabólicas. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo ahí? ¿No me entendió? No le entendió. Ah, no, pues quédate bruto. Porque yo esa palabra, oye, no la digo nada más que una vez cada 6 meses. Mira cómo es la cosa. Bueno. ¿No sabe por ¿Y qué? ¿Y eso por qué? Porque pagan impuestos esa palabra, chico. ¿Pagan impuestos? Sí, porque son palabras abstrusas completamente. ¿Palabras que me dijo? Nada, te volviste a quedar ahí. O tú entiendes a la primera vez o te parte un rayo. Mira cómo es la cosa. El que lo va a partir un rayo va a ser a usted ahora mismo. ¿Mí? ¡Secretario! ¡Póngale 10 pesos de multa! No vi ni el relámpago, lo vi. Rayito chiquito. 10 pesos de multa. Bueno, vamos a ver, si el acusado no es Tres Patines, ¿quién es el acusado aquí en este caso? Nadie, señor juez, nadie. ¿Cómo? Hoy no hay acusado aquí.
Vaya a acusarle, entonces. No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso que dice en el acta de un niño. ¿Quién fue el que se robó a ese niño? No se lo robó a nadie, señor juez. No, se trata de un niño que apareció abandonado en el patio donde vivimos nosotros tres. ¿Qué, hombre, qué? Ah, vamos. Un niño abandonado. Sí, vaya, vaya. Un niño más mono, más bonito. ¡Ay, qué cosa más linda! ¿Verdad, Tepatini? Lindísimo, monísimo, la criatura. Ay, sí, señor Hueso, sí es verdad, qué lindo. Tiene la carita igualita que un mango filipino. Me dan ganas hasta de comérselo. Sí, si yo no quería morder y esta gente no me dejó. ¿Cómo? ¿Pero usted se iba a comer ese niño? Porque dice que parecía un mango filipino, pero yo me lo quería comer a beso. A beso. A beso de lo linda que estaba la criatura. Qué bonito. Sí. Bueno, ¿y cómo apareció el niño ese trepatino? Bueno, resulta a mí que se le cayó a la cigüeña del pico. ¿Cómo se le cayó a la cigüeña? Sí, la cigüeña lo llevaría por un lado. Los niños vienen por una cigüeña. La cigüeña, ¿no? Sí. Pero verá, señor, yo esta mañana, sí, comprende, al salir al patio por la mañana, que yo ¡qué lindo día! ¿Qué clase de amaneco más lindo? Déjame ver ahora hacerlo. Los ejercicios de esta Ana Margarita va a acabar conmigo. Yo no sé, dice ella que con este ejercicio le engordaba la pantorrilla. ¿Y esto qué? ¡Ave María! Pero si es un niño de verdad, mi madre. Muchacha, muchacha. Ave María, pero qué bonito está. Venga, China, venga. ¿Cómo te llamas tu mijito? ¿Cómo tú te llamas? A ver, ¿cómo tú te llamas? Dime, dime. Pobrecito, si es muda la criatura. A ver. ¿Y de dónde viene tú, mi vida? ¿De dónde tú vienes? Háblame con franqueza. Si tú vienes de dónde, del planeta Marte. Tú eres marciano. ¿Dónde está el papel que tú traías ahí? Déjame ver. Si no me dan leche, me muero. Lo escribiste tú mismo, esto lo escribiste tú mismo. ¡Qué barbaridad! Si lo que está es falta de linimento este muchacho. Falta de linimento. Ven, mi hijita, ven. Ven, mi hijito, ven, ahí está. A ver, Nananina. ¡Rudecillo! ¡Rudecillo! ¡Ay, chico! ¿Qué pasa? Que no se puede ni dormir ni descansar en esta casa por falta tuya, que está la gente. Mira, 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 lo que me acabo de encontrar ahí en el medio. ¡Ay! Mira. ¡Ay, pero qué lindo, mi papá! Bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué no se puede estar aquí con tanto ruido? Siempre están ustedes formando escándalo. Si eres tú, eres de escandalera, cállate la boca. ¿Qué es esto? Mira que me lo acabo de encontrar ahí. ¿Este? Sí, estaba yo haciendo los ejercicios manantiales míos. Pero sí. Matinales, chicos. Matinales. Sí, matinales. Ajá. De los de... Pero te he encontrado, te he encontrado, te dedican mi hueso. Déjame ver, déjame un momentito. Ay, qué lindo. A mí. Muy bien, esta niña chiquita no tiene par. Al niño, el niño, mira, vea la cara, no se parece, parece que es niña por la cara. Sí. No, es un hombre, es un hombre, tiene cara de hombre, ¿verdad? Sí, vaya, tiene cara. Ay, déjame que te cante para dormirte, ¿qué haces tú, más niño? Dame, 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 dame. No, déjame la cara. Me vas a meter miedo. Ay, estoy llorando. Ay, pero qué lindo. Ay, qué cosa más linda. Qué bonito. Cuchimeche, cuchimeche. Ay, chico, tú no sabes cuál es el niño, dame acá. ¿Quién no sabe? Dame acá. Ay, qué carita. Chico, dame, dame. Oye, me voy a buscarle leche, anda. ¿Qué voy a buscarle leche yo? Que le vaya a buscar leche a la niña, bien. Es lo que tú tienes que darme, la criatura a mí. ¿Comprende?
bueno, y vaya usted a calentarle el biberón, ¿verdad? Pues sí, hombre, yo creo que lo mejor es que vaya a buscarle algún alimento a esta criaturita de Dios, hombre. Sí, hombre, no, oye, ¿no te parecería de Dios, no, eh? ¿No? ¿Por qué? No, no, ese niño es mío. ¿Cómo tuyo? ¿Cómo sí, tuyo? Señor. Ese niño me pertenece a mí porque yo lo he visto también ahí. No, no, yo fui el que me lo encontré, yo soy el Cristóbal Colón de esa belleza. Ah, no, no, está bueno ya, está bueno ya, para que ninguno se pelee, el niño es mío, me lo llevo. ¿Y para qué quiere usted que le den ese niño, Tres Patines? ¿Cómo para qué lo voy a querer, chico? ¿Para qué voy a querer yo una criatura como esa? Para educarlo. Este niño se queda conmigo, señor juez. No, no, señor, ese me lo quiere quitar ya. No, ustedes son... No, señor, ese niño me lo quedo yo porque para eso lo vi yo también, uno de los primeros. Sí, señor. El primero que lo vio fui yo, que fui el que escribió el color de esa criatura, el descubridor. Sí. Sí, señor. Sí, pero luego después fui yo el que lo vi también. Yo lo vi primero que tú. Ah, ya. ¿Visto qué líder? Y usted lo vio. ¿Eh? Usted lo vio. ¿Cómo no lo voy a ver si yo salí a hacer los ejercicios que yo hago todos los días por la mañana? ¿Comprende? Los ejercicios que estoy aprendiendo a hacerlo. Sí. Que lo hace Ana Margarita y todo eso. Sí, señor. Para bajar el ventre y... ¿Para bajar el ventre? Sí. Para bajar, sí, el estómago. El estómago. Y dice ella que para engordar la... Entonces, la ¿qué cree usted que lo que ellos quieren con usted que lo que es? No, señor. Ellos quieren expropiarse de la criatura. Pero yo quiero que esa criatura se quede conmigo, chico. No, señor. ¿Eh? La criatura debe de quedarse conmigo, hombre. Pero... Oye, y además, antes de que te quedes tú con el niño, te mato. ¿Tú qué vas a meter, chacho? ¿Qué es que mata a la criatura? ¿Cómo no? ¡Te mato, hombre! ¿Cómo te va a matar a la criatura? Porque el niño es mío. Es para mí. Matarme, matarme a mí. Matarme a mí. Sí, señor. Sí. Es sarcasmo. ¿A ti sarcasmo? ¡Que déjame que se lleve! ¡Sí, hombre! ¡Cállense la boca! Pero, hombre, no estoy viendo que me estás diciendo sarcasmo. ¿El sarcasmo de qué? Pero sarcasmo lo será tú. Sarcasmo seré yo. O sea, aquí, en mi cor, aquí no hay más sarcasmo que yo. ¡Derecho! Y ahora usted y usted vayan para aquel lado. ¿No? ¿No? No pueden estar juntos nunca. A culpa suya de esto. Pase enseguida y cállese la boca. Hombre, la de greñada esta va a venir aquí. Bueno, está bueno ya. La cabeza llena de papeles toda. Por lo visto todos quieren quedarse usted con el muchacho, ¿no es así? Sí, señor, se quiere quedar ahí. No, pero me pertenece a mí. No, tiene que ser a mí. Por la vida. Por el derecho. Porque en la vida hay que tener siempre la responsabilidad. Óigame que se tiene. Si yo me levanto por la mañana y encuentro a esa criatura, que soy el que estoy el campo del que yo le mato el entrenamiento, la vida, se me virtúa todo en la circunstancia del momento. ¿Quién es el que tiene una respuesta brava? ¿Del niño? Que yo lo quería para nada y quería que nosotros nos hiciéramos cargo del niño. La condescendencia del privilegio. ¡Secretario! Se ve la ¡secretario! Sí, señor. ¡Póngale 500 pesos de multa a cada uno aquí! ¿Por qué? ¡Hace una hora que estoy tocando la compañía de mi hermano! ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¡Y a usted y a usted! ¡Y póngame 100 pesos de multa a cada ¡y se acabó! ¿Qué ha caído usted? Vamos a ver lo del niño, ¿cómo terminamos esto? Sí, hombre, chico. A ver, ¿a cuál de ustedes tres le dejó la nota, le dejaron la nota? A ninguno de los tres, señor juez, no. El niño apareció en el patio. Sí. Pero lo encontré yo, que el niño traía una caricatura. ¿Qué? ¿Qué? Escritura. Mira, tú lo viste, chico. Yo no lo vi. Dame, ¿va a seguir? No, señor juez, es verdad que él lo encontró, señor juez, pero me lo tuviste que dar a mí enseguida para que le cambiara el pañalito. Hombre, así que yo fui la que le prestó los primeros auxilios a ese niño. Así. Nada más que los segundos auxilios se los presté yo. ¿Por qué? Además, ¿quién fue el que le compró la primera lata de leche que se tomó ese niño? Que me costó 2.50 aquí. ¿Es verdad? ¿No? ¿Por la compra? ¿Qué? 2.50. 2.50. Pero llévate que estaba puerta el cuarto, la puerta del cuarto del vecino. Te la robaste. Eso es mentira, señor. Eso es mentira. ¡Silencio! Vamos a aclarar. ¿Eh? Tres Patines encontró. Vamos a aclarar. ¿Usted encontró el niño? Yo lo encontré, chico, te lo estoy diciendo. Bueno.
Nananina le cambió los pañalitos. Sí. Rudecindo le compró los alimentos. Bueno, ¿qué linimento? Una botella de leche. ¿Linimento no? ¿Cómo le vas a comprar linimento al niño? El niño está enfermo, para darle linimento hay que darle... ¿Linimento? Una cosa que... ¡Alimento! Sí, después de que le compró el alimento. Claro. Venga, Carlos de Siento, explíqueme una cosa, ya que hay, vamos a tener un momento de calma. Dígame, Rudecindo, ¿para qué usted quiere ese niño? Hombre, pues yo para criarlo a mi gusto, que lo voy a criar como todo un señor. Sí. Yo le voy a preparar sus biberones, yo le voy a lavar sus pañales. Ajá. Yo, si le gusta, de cuando en cuando le haré un buen bistec con papa. ¿Cómo le va a dar? Yo lo enseñaré a cantar y a bailar la jota, lo enseñaré a cantar todas las clases de cante de flamenco, así como son siguirilla, martinete, petenera, caña, javera, tango, pandango, en fin, de toda esa clase de cante. Y además lo voy a enseñar a torear para que sea el mejor torero del mundo. Ríase usted del cordobés, y este no se va a retirar. Este no, el mejor torero. Sí, eso lo que usted, para eso usted lo quiere. Sí, señor. Nananina, ¿para qué usted quiere ese niño? Pues yo quiero ese niño, señor juez, para hacer de él un hombre de bien. Sí. Yo también lo voy a criar, le voy a comprar su compotica tan rica, y entonces le voy a comprar su ropita para yo misma hacérsela, y su telita lo voy a llevar al zoológico, y lo voy a hacer una carrera con ese niño. Sí. Me voy a sacrificar para que sea médico, señor. A médico. Eso es lo que yo quiero de ese niño. Muy bien. ¿Le patine? ¿De dónde va usted? Estoy oyendo, chico. Bueno, oyendo, cada uno dice lo que quiere. Y ya lo dice el azafrán, chico. ¿Qué azafrán? Azafrán árabe. Refrán. ¿Eh? Refrán. Refrán es el que se le echa el... Se le echa la comida y el azafrán. Sí, sí, él lo dice. Quien oye perros ladrar, jamás llega a su destino. Hoy te lo dije yo. Y lo estoy diciendo, no lo digo por nadie. Pero estoy mirando contra aquí, lo estoy diciendo. Bueno, no es una ironía que yo se la acepto, porque mire ahora, yo no lo digo por nadie, sí. Pero estoy mirando a quién se lo voy a decir. Secretario, póngale 100 pesos de multa a quien estoy mirando. A que yo sé que... ¿A quién? Yo mismo. ¿Está bien? Sí. Bueno, hágame el favor, dígame, Tres Patines, ¿para qué usted quiere a ese niño? Lo primero que voy a hacer es meterlo en una academia de baile. Sí, porque este no iba a querer bailar la jota, y tú sabes que la jota es el baile de arriba. Sí. Para que sea un rumbero de verdad. Y entonces voy a decir... Bueno, pero ya tú sabes. Bueno, pero yo no debe meterlo en una academia. No, no, usted mismo lo puede enseñar. Sí, yo usted, le voy, por los primeros pasos se lo enseño, bueno, yo. Pero ¿qué más? Y después de eso lo meto en la universidad a estudiar. A estudiar. Si sale bien inteligente, abogado. Abogado. ¿Eh? Y lo traigo aquí para que me defienda. Ajá. Contra la furia tuya. Que me sale un abogado malo, oíste, entonces le consigo una plaza de juez como la tuya. ¿De juez? ¿De juez? ¡Secretario! ¡Póngale 250 pesos de multa a Tres Patines! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué dichoso soy! ¡Cualquier número que compre! ¡Qué atrevimiento es ese! ¡Agárrala! A ver qué tiempo, qué edad, poco más o menos tendrá ese muchacho. Ese niño puede tener, espérate chico, espérate, debe tener entre 6 meses... y 22 años, por ahí anda. ¿Qué manera? En ese trayecto lo agarra. ¿Qué manera de calcular una edad ese? Bueno, yo calculé esa edad porque tú sabes que ahora es que le están saliendo los dientes a la criatura. Le están saliendo los dientes. Y eso vaya a varea, tú sabes. ¿Cómo varea? Varea, cambia. Varí. ¿Eh? Varí. Varía. Varía, sí. Varía. Así que varía. Sí. Pero venga acá, Tres Patines, dígame, ¿a qué edad sí le salieron los dientes a usted? A mí me salieron los dientes a los 22 años. ¿A los 22 años? Cumplidos, los 22 años cumplidos. ¿Usted no era también de los retratados mensuales? No, chico, no. Yo me metí a boxeador, tú sabes. Ah, boxeador. Boxeador, y que si no se van a salir la primera pelea. Sí. ¡Galán! Suénale, saco de la esquina. ¡Tacán! Sí. ¡Tacán! Y entonces, óyeme tú, mamita me da un grito. ¡Hijo, mira para acá! Y dice así. Cuando volví así, ¡pa!
y ahí me salieron todos los dientes de él, del ring, me salieron así por la primera vez. Ah, le sacaron los dientes de una trompa. ¿Me salieron, sí? Sí, le salieron los dientes. Óigame, Tres Patines, ¿usted ha ido al colegio? ¿Cómo? Que si fue al colegio. Sí, yo he ido al colegio. ¿Tiene marca alguna? ¿Tiene algún? ¿Te puede demostrar que usted fue al colegio? No voy a ir al colegio y me han desaminado y todo. No, no. ¿Sí? Y he sacado la nota. ¿Y el maestro lo trataba bien? ¿Eh? ¿El maestro? El maestro, sí, me trataba bien. Vaya, yo de donde estaba flojo eran aritméticas. Ah, sí, no, Ave María, chico. ¿Nunca lo castigaron? No, él no me castigaba. Después esto de penitencia, ¿verdad? ¿Sí? No. Él me decía 4 y 3, 4 y 3, yo ¿sí? pensaba. Decía 8. ¿Sí? Y cuando me decía 8, me hacía canto aquí en el medio de la calle. Mira los pelotones que tengo ahí. Oiga. La mano de pelotones del diablo. Oígame, pero ese hombre acabó con usted. Sí, chico, si a mí una vez me pelaron a rape. ¿Sí? ¿Oíste? Y lo que parecía era el mapa de Etiopía lo que tenía en la cabeza. Bueno, ¿esa criatura es niño o es niña? ¿Esa que? ¿Cómo? ¿Que si es niño o niña? Espérate, voy a... ¿Dónde va? ¿Dónde a preguntárselo, va? A preguntárselo. ¿A quién? A la criatura. ¿Pero no? ¿Cómo usted le va a preguntar a un niño si es niño, niña o un niño de mí? Se lo dije, yo no es se lo dije. Es niño, señor juez, es niño. Ah, menos mal, tú se lo preguntaste. ¿Qué lo voy a preguntar? Ella lo sabe. Sí. Es niño. La cuestión es que sea niño o sea niña, me pertenece a mí esa criatura. ¿Cómo le pertenece a usted? Por ley, me pertenece a mí. ¿Por qué ley? Porque me lo encontré yo. Bueno, usted se lo encontró, pero esa no es la ley. No es una ley suya. ¿Y qué usted quiere, compadre, que me lo arrebate, guinico? No, señor, es una ley suya. ¿Por qué va usted a poner la ley? ¿Quién es usted para hacer la ley? No, yo no lo hago, la ley. Entonces, la ley tuya tiene que protegerme. Bueno, yo soy el que te hago la ley. ¡Este es mío, señor juez! ¡Este niño es mío! Señor juez, el niño es mío. ¡Es mío! ¡Es mío! La voz mía es la que prevalece aquí. Después de la tuya, después de la tuya. ¡Eso es otro! ¡Que es mío el secreto! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Es mío! Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Pues no me parece lindo, calculando bien los fines, que se lo dé a Rudecindo o se lo dé a Tres Patines. Estimo que es un deber que Nana le dé a ese niño la ternura y el cariño que es innato en la mujer. ¡Cosa más grande, chico!